Buenas noches a todo mi pueblo cubano. Buenas noches. O no tan buenas. Estamos aquí desde Holguín, en pleno apagón, aproximándose a las 8 de la noche ya. Muchos, pero muchos lugares están oscuros en este momento. Y yo le pregunto al pueblo de Cuba, cubano de a pie, que me ves, que me estás viendo, ¿cómo es posible que podamos seguir resistiendo? Que nos pidan resistencia a donde nos están muriendo nuestros seres queridos, nuestros familiares por falta de insumos médicos, donde los apagones no nos dejan ni dormir, donde estamos trasnochados, donde vamos con un dolor a un cuerpo de guardia de un hospital o de un policlínico y no tienen una ámpula para calmarnos el dolor por la falta de insumos médicos, por la falta de alimentos, por la falta de todo, porque todo está en opción cero. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar? ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta, pero tanto avasallamiento contra este pueblo que ya no aguanta más? Que le piden resistencia, pero si no podemos resistir más, porque con la barriga vacía no se puede. Con las malas noches, con los mosquitos picándonos y matando a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestras familias. Entonces yo les digo, pueblo de Cuba, ¿hasta cuándo soportaremos todo esto? Unámonos, cubanos de adentro y de fuera del país, unámonos de una vez y por todas. Busquemos la forma, que esto es un estado fallido, que no funciona nada más. Estado fallido es como se llama. Esto ya no es nada. Este país está disuelto en la pobreza, sumergido en la miseria. Los jóvenes perdiendo sus vidas por las travesías para llegar, buscando un horizonte, buscando un rayo de luz, buscando un futuro, porque aquí no hay futuro ni para joven, ni para nadie, ni para niño, ni para nadie. Los niños sin un dulce porque no hay que comprarle ni aún con dinero en la mano. Nuestro peso cubano devaluado de una forma insoportable. Yo no sé si todos se sienten como yo, pero tengo una depresión tan grande en mi corazón, en mi pecho, que de verdad que es imposible continuar una vida así. Es imposible. Necesito estas palabras transmitírselas a mi pueblo de Cuba. Cubanos, unámonos. Unámonos todos. Porque esto se tiene que declarar como es. Estado fallido. No funciona nada en este país. Nada. Todo es un desastre, es un caos total. Entonces, llamo a la reflexión a cubano de a pie, cubano del que pasamos el trabajo. A los dirigentes no les importa. A los gobernantes de este país tampoco les importa nuestras vidas, ni ninguna de nuestros hijos, ni familia. Si tengamos un dolor y vamos a un cuerpo de guardia, de un policlínico, de un hospital, no hay insumo. Aún la terapia intensiva no tienen los insumos, los médicos, para poder salvar vidas. Entonces les digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaremos esto? ¿Hasta cuándo las picaduras de mosquitos? ¿Hasta cuándo los apagones? ¿Hasta cuándo tanta miseria? ¿Hasta cuándo, cubano de a pie, que no tenemos en qué trasladarnos de un lado al otro ni a visitar a un familiar, porque no hay combustible, porque no hay transporte, porque ya esto no se puede soportar más, porque ya no podemos dormir tranquilo, porque aún con hambre y un agua azúcar y un pan viejo se apareciera, pero ni siquiera con eso ya podemos dormir, porque los apagones son más de 12 horas y no lo soportamos más. No lo soportamos más. Entonces, yo les digo, Cuba está
en este momento declarada estado fallido, no porque lo diga yo, porque todos los cubanos que estamos dentro de esta isla sabemos que ya no se puede más. Por eso le llamo la reflexión y por eso le digo, patria y vida, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, libertad, patria y vida, y bien, patria y vida, no más patria o muerte, abajo la dictadura, patria y vida.